Como Defensoría de los Habitantes, advertimos hoy que luego de hacer una labor de monitoreo sobre la situación que se vive en los hospitales del país por faltante de especialistas en jornada extraordinaria, el colapso de los hospitales y con ello el aumento de los riesgos a la salud de las personas es inminente y a muy corto plazo. A pesar de la reorganización interna de los hospitales con el personal que existe a partir de las 4 de la tarde, lo cierto del caso es que es evidente que el sistema de salud pública está en alerta roja diariamente y lo que ello implica para la integridad y salud de las personas usuarias de los servicios. Si esta situación continúa, es claro que el personal de salud no podría soportar por muchos días este ritmo de presión por la carencia de servicios tan importantes como lo son anestesia, atención de neonatos por la saturación, atención de partos complejos, entre otros. A pesar de que la Defensoría de los Habitantes ha sido clara en cuanto a que entiende la necesidad de que se revisen las condiciones laborales y salariales del personal médico especialista y que las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social atiendan con prontitud la problemática, lo cierto del caso es que la situación está llegando a un límite más allá de la capacidad hospitalaria que pone en riesgo a los pacientes y al mismo personal hospitalario.